Buenas tardes. Eh, bienvenidos, bueno, bienvenidos a sobre todo a los compañeros que están aquí sentados, que, que nos vienen hoy a visitar a Zaragoza. Y, y bueno, pues eh, muchísimas gracias a toda la organización de La Inmortal, de este curso eh, que, que bueno, que yo creo que está teniendo mucho éxito, lo estáis disfrutando y sobre todo pienso que se bueno, porque estáis aprendiendo mucho, estamos todos aprendiendo mucho. Eh, esta tarde, bueno, pues nos han dejado un hueco a las Philcommissions para hablar de, de cuál es nuestro rol, nuestro rol en la en en el audiovisual y, y bueno, pues tenemos la suerte de, de contar aquí con la presencia de, de, de tres Film Commission y estaré yo también representando una cuarta que, que realmente tienen muchísima experiencia, mucho que contar. Mi idea, y lo he hablado antes con mis compañeros, es que bueno, pues os presento eh, luego cada uno hablará un poquito pero sobre todo vamos a intentar hacer un diálogo y luego dejaros un rato al final a vosotros para eh, para poder hacer preguntas eh, y si no las hacéis pues seguiremos hablando así que agradecería a la organización que cuando quedan 10 minutos alguien me haga una señal vale para que, que no me he subido el, el, el... El reloj. Bueno, me, me presento en primer lugar y luego os, os introduzco. Soy Teresa Azcona eh, y bueno, hoy estoy aquí un poco en un doble rol. Por un lado, representando a Spain Film Commission, que es la, la asociación española de film commissioners, y por otro lado a eh, Zaragoza Film Office, que es la oficina filmica de la ciudad de Zaragoza, que es la oficina más reciente eh, que, que, que se ha creado en España. De hecho, en esta Ahora mismo estamos en la, la oficina más antigua que la representa eh, Piluca, que es Andalucía, y la más reciente que es, que es Zaragoza. Y ahora os voy a presentar a cada uno de ellos. Eh, bueno, pues Empezando por, por la izquierda, Piluca Querol es la directora de la eh, Andalucía Filcomisión. Andalucía es la decana de, de, de la actividad de Filcomisión en España. Eh, bueno, pues Lleva más de 20 años, creo que son 23 los que lleva eh, operando con muchísimo éxito y fue la fundadora de la Asociación Española de Spainfield Commission Spainfield Commission solo tiene 20 años frente a Andalucía que ya tiene 23 eh, el siguiente a, la, a mi izquierda es Agustín Hacha que es el responsable de la Bilbao Vizcaya Field Commission en este caso a diferencia de Andalucía que representa una comunidad autónoma eh, Bilbao Vizcaya Field Commission es la ciudad de Bilbao y la provincia de, de Vizcaya entonces, bueno, pues eh, digamos que es una singularidad respecto a lo que son las film commissions y Oficinas Fílmicas, que bueno, pues, también está teniendo muchísimo, muchísimo éxito. Una cosa que los tres tienen en común y que yo no tengo porque en Zaragoza no vino a rodar es que en los tres territorios se ha rodado Juego de Tronos. Seguro que os interesará luego preguntarles por, por estas anécdotas. ¿vale? Eh, en concreto, pues en, en, pues en Andalucía, en un montón de localizaciones, y en, Bilba, en, en lo que es Bilbao Vizcaya, pues una localización emblemática que es San Juan de Gaztelu que bueno, pues es una de las localizaciones más emblemáticas en, en España de la serie. Y a mi derecha tengo a eh, Sara Sevilla, que es la representante de Navarra Filcomisión, de la Comunidad Foral de Navarra que eh, también allí se ha rodado el Juego de Tronos, y, eh, y bueno, también es una comunidad muy especial, con muchísima experiencia en temas audiovisuales, no solamente en temas de Film Commission, sino que es la promoción industrial de un territorio para eh, bueno, pues realmente hacer que el audiovisual sea un, un elemento clave de la estrategia industrial de la comunidad autónoma. Entonces, bueno, pues estos son mis compañeros de mesa, y yo ahora voy a haceros una pequeña introducción eh, para contar lo que es una Filcomisión, a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos, y, y a continuación pues les iré dando la palabra y luego cerraré yo con el tema de Zaragoza, las breves exposiciones. ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, ¿qué es una Filcomisión? Bueno, pues las Fil Commission nacen, nacen en Estados Unidos y nacen cuando los estudios empiezan a salir de, 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 de su territorio en Los Ángeles y empiezan a rodar por todo Estados Unidos se empiezan a ir a, al desierto se empiezan a ir primero a territorios próximos poco a poco cada vez más a exteriores qué ocurre cuando van a exteriores pues que eh, todas esas zonas de Estados Unidos se dan cuenta que cuando viene una película es importante para ese territorio porque trae eh, actividad económica porque bueno pues cuando se desplaza todo todo bueno pues todo el equipo de una película pues está el alojamiento está el la, la manutención están todos los servicios que conlleva una película es como si fuera un congreso pero muchísimo más y durante mucho más tiempo y los territorios americanos empiezan a competir por traer las películas y así nace la film comisión como una eh, iniciativa pública de los estados para intentar traer las películas y los rodajes a sus territorios. Y empiezan a extenderse por todo el mundo. Y como digo, pues en España es un fenómeno relativamente reciente. Eh, comienza Andalucía con eh, Carlos Rosado, que era el presidente de Spainfield Commission, y con, y con Piluca hace eh, 23 años. Se crea Spainfield Commission y, bueno, pues Spainfield Commission al final es una red. ¿Una red de qué? Pues de. Filcommissions y oficinas fílmicas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues realmente suele ser la administración que está detrás, porque una filcomisión siempre, 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 eh, bueno, pues es una iniciativa eh, que tiene que ser sin ánimo de lucro e independiente de, eh, de las productoras. ¿Por qué? Porque tiene que ser y proporcionar servicio igualmente a todas las productoras. No puede tomar parte por una productora o por otra. Esto en España. Bueno, pues se concluyen que normalmente quien está detrás o es un gobierno autonómico o es una, un ayuntamiento o es una diputación provincial o una comarca, como es el caso, por ejemplo, de Monegro, que lo tenemos aquí muy cerquita y tienen una filcomisión. commission. Eh, normalmente es filcomisión, commission, pues cuando es un territorio, pues el de un estado, el de un país, el de una comunidad autónoma. Eh, en una provincia y suele ser oficina fílmica cuando es una ciudad pues es el caso de Madrid es el caso de Zaragoza que hablamos de eh, film offices de oficinas fílmicas y lo que hacemos al final es bueno pues tratar de, eh, de sacar toda la ventaja que tiene eh, los rodajes eh, respecto a los territorios promover que se realicen rodajes en nuestros territorios y en general promover el audiovisual hay veces que las film commission cuelgan más de la parte de cultura y de alguna manera eso también las inclina más hacia el apoyo, hacia el audiovisual, y otras cuelgan más de la parte de turismo y entonces están más volcadas a la promoción de la imagen de los territorios. Pero en general la estrategia es muy similar en cuanto a captar los rodajes, atender a esos rodajes en sus necesidades en los territorios. De, de localización, de trámites, de bueno, pues, eh, eh, resolverles los problemas, hacerles de intérpretes con las administraciones para que les den permisos, por ejemplo, y, eh, y normalmente trabajamos también para cerrar ese círculo, pues al final cuando una localización eh, se da a conocer, pues porque ha salido en una película, en una serie, pues muchas veces los territorios también trabajan para que luego haya rutas, por ejemplo, turísticas sobre esas localizaciones. Esto, eh, bueno, hay ahora mismo localizaciones emblemáticas en el mundo, como puede ser eh, eh, Nueva Zelanda con el Señor de los Anillos, Irlanda y España con Juego de Tronos, a los que, bueno, pues los turistas, o ahora mismo Madrid con la Casa de Papel, que, que la gente va a Madrid y quiere ver los escenarios de la Casa de Papel. ¿vale? Entonces, eso es un poco lanzando esa, esa idea. Spainfield Commission lo que hace es... Trabajar con toda esa red de territorios que hay en España en proyectos comunes para intentar desarrollar nuestra nuestra actividad, pues intentar empujar los incentivos fiscales a los rodajes en España, que es lo que hemos hecho en los últimos años. Ahora mismo con el proyecto del Hub Audiovisual Español, pues estamos también muy implicados, pues intentando que el Gobierno de España apueste por el sector y, y parte de esos recursos que van a venir de la Unión Europea con el con, con el plan de, de transformación y de reconstrucción vayan al sector audiovisual. ¿Vale? Entonces, con este, esta idea lanzada, luego si hay preguntas, pues ya entraremos, pues ya voy a ir dando la palabra a cada uno de mis compañeros, si os parece que empiece en primer lugar eh, Piluca, de Andalucía, que nos ha traído un PowerPoint. Sí, este que no… Permanentemente con Yo Arsa Qué Gracioso. Pues también bienvenidos. También Los Canis. También Asesinatos y Torturas. Y por supuesto, nos encantan pues las, las producciones históricas que además se ruedan desde Andalucía con creadores, guionistas, profesionales desde Andalucía, que, que cuentan nuestras propias historias, no, que también podemos acoger a um, dragones e historias fantásticas, eh, míticas, por supuesto también con una difusión enorme, como puede ser la casa de papel, aunque sean unos segundos, y pues más reciente y destacada también pues, lo que es una, una serie de televisión como puede ser The Crown como además en el caso de The Crown podemos ser y somos pues una cantidad enorme de emplazamientos como Grecia, Los Ángeles, eh, Australia y bueno pues desde Andalucía Fair Commission no me voy a extender mucho porque sobre todo para lo que es el diálogo efectivamente trabajamos desde 1998 para promocionar nuestro territorio eh, he saltado porque bueno en nuestra página web que, que, que os recomiendo que visitéis porque hay una cantidad de información muy interesante sobre eh, pues todo 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 lo que afecta a un rodaje tenemos ya pues por supuesto de, eh, desde el minuto uno activada una zona covid información brexit memorias de actividad con repercusión económica profesionales filmografía localizaciones tenemos datos económicos, la repercusión de económica y de empleo que generan las producciones audiovisuales, datos fundamentales, importantísimos para concienciar a nuestros gobernantes, a nuestra ciudadanía, que la producción audiovisual no es un, eh, no, no, no es un, un sector, una industria subvencionada, es una, es, un, es una actividad que genera empleo, que genera imagen que tiene un impacto reputacional eh, ahí fuera y bien reconocido. Y ya no hablo solo porque vengan eh, estas personalidades, sino también por las propias obras cinematográficas y creadores que tenemos en nuestro, en nuestro país. Por supuesto, un impacto mediático. Eh, aquí hay una mención sobre el tema del incentivo fiscal, algo importantísimo, estos datos económicos. Para convencer de que necesitábamos. Porque bueno, no, no nos limitamos a, a contar las localizaciones y los profesionales eh, desde Andaluz, desde las Field Commission y, y desde aquí. Remarco muchísimo el trabajo que, que se hace desde Spain Field Commission. Hemos trabajado para que España sea más competitivo. Cuente con unos incentivos fiscales. No me extiendo mucho más por ahí porque eso se hablará más adelante. Eh, pues efectivamente. Eh, analizando en todo momento impacto económico de empleo, bienvenidas historias que nos gustan más y buenas historias. Nos da igual si estamos hablando de narcotráfico, como os digo, o, o, o de historias truculentas. El, el público es inteligente eh, y sabe, eh, y es lo que busca y es lo que espera. Y las historias de amor son por lo general bastante más aburridas, ¿no? El impacto económico de Exodus, que también lo, lo podéis encontrar entre nuestras memorias, fue bastante determinante para efectivamente convencer, al, gracias al trabajo de Spacefield Commission, gracias a los datos que finalmente conseguimos, porque a nosotros cuando estamos localizando, los productores nos prometen todo, pero el momento que termina el rodaje nos cuesta la misma vida conseguir imágenes, conseguir datos, conseguir impactos y demás. Bueno, pues estos datos fueron bastante claritos y la verdad que, que sirvieron muy mucho. Si una producción que tiene un presupuesto de 200 millones de euros en seis meses se gastan en el territorio 43 millones de euros, es interesante, es bastante interesante. Es que nos, nos acercamos al fondo de la, de, de, de la que, que dispone la cinematografía española a través de, de ICAA, ¿no? Contamos con una red de ciudades de cine, en el caso de Andalucía es muy extenso y es fundamental que desde Tabernas, Chiclana, eh, Priego de Córdoba, pues tengamos nuestros colegas intentando pues eso, facilitar lo, los rodajes. Además, además ya desde el 2006 que escribimos un libro, eh, Carlos Rosado y yo, eh, El turismo cinematográfico, una nueva estrategia. Eh, 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 entonces le llamamos una nueva estrategia desde, ese, desde el 2006, que escribimos este libro analizando el impacto que genera en el espectador las producciones audiovisuales, el deseo por conocer los lugares donde se filmaron, el deseo por conocer también aquello que hicieron sus su, su, su actores, actrices favoritas cuando eh, estuvieron rodando en el país. Pues creamos también un portal. Que es andalucía destino de cine.com, que podéis visitar, con una cantidad enorme de, de rutas, algunas míticas, la trilogía de Sergio Leone, hoteles de película, como Sen Connery, como James Bond, ha estado también por Andalucía, la Casa Real Inglesa también. Eh, intentamos desvelar poquito. No, pero bueno, eh, también: si, si el caso que no habéis visto la producción, pues que, que, que spoilers. Pero bueno, tenemos que contar dónde asesinaron, ¿no? O dónde sucedió la escena principal. Un trabajo que hacemos todos permanentemente, que es la de prensa. ...y difusión de nuestro territorio... ...tanto empresas especializadas... ...como también de economía... ...aquí diré que fue fundamental... ...y recuerdo con mucho cariño cuando... ...cuando eh, Feroz... ...cuando la asociación de... de se, se, ...se puso en marcha... ...como enseguida... Eh, eh, ...contactamos... ...nos intercambiamos todo... ...todo el, el trabajo que se hacía... ...que se generaban desde los rodajes... ...y aprovechamos también... ...de la importancia que era para para el momento en el que nos encontrábamos, estoy hablando sobre el 2012-2013, que aparte de hablar sobre el traveling o sobre la interpretación o música de una obra cinematográfica, conocieran sobre todo el trabajo que existía detrás y la necesidad de ese apoyo, no solo por la cultura, sino también por la producción audiovisual, la industria, el sector. Y, y para nosotros era fundamental que desde los críticos, críticas cinematográficos, pues se tuvieran en cuenta esta, esta información, ¿no? Cómo generan empleo, generan economía. Y, y así ha sido eh, en todos estos años visto, efectivamente, un poquito más de, de sensibilidad. ¿Te gustará más o te gustará menos eh, en la producción? Y tienes, por supuesto, tu obligación y, y, y derecho de escribir sobre ella. Pero bueno, hay otros muchos aspectos y matices sobre la difusión de nuestros propios creadores, creadoras y, y rodajes, y ya, ve, ha sido súper rápida, súper breve. Como conclusiones, no, pues, bienvenidas grandes historias a nuestros territorios tiene una su repercusión económica y empleo. Y cuando digo esto dará también una cosa, es que como me decían los colegas de México, que es donde hicimos las prácticas cuando nos pusimos a, a cuando se creó Andalucía Film Commission Allá en el 98, en el 99, estuvimos haciendo las prácticas en la Comisión Fílmica de México. Decían la pinche publicidad paga la revolución. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que todos queremos que se cuenten esas historias, esas miradas excepcionales, pero nuestros profesionales, nuestros técnicos, técnicas, no pueden trabajar, no pueden vivir todo el año con un rodaje de un largometraje. Aquí también estáis viendo, ¿no? ¿Cómo puede ser esos rodajes? dejándose la piel de guerrilla bueno pues está muy bien que durante el resto del año eh, pues eh, vengan rodajes sean producciones en las que nuestros profesionales tienen la oportunidad de trabajar y también de desarrollarse eh, profesionalmente además diré también que, que gracias a este incentivo eh, tienes la obligación de gastar más en el país tienes la, desde que existe el incentivo ya nos preguntan más por nuestras guías de producción y también es maravilloso cuando, y lo podréis ver en muchos de los trailers o de los promos de Juego de Tronos y de muchas otras producciones, que se quedan admirados con la con la. con el nivel profesional que se encuentran aquí. Eh, con el trabajo también hecho y la responsabilidad enorme que, que, que tienen los equipos, ¿no? Luego, pues sí, una imagen de, del país. Es una ventana maravillosa para dar, darnos a conocer ahí fuera, aparte de por otras muchas razones, entre nosotros bueno es enorme la presión y la competencia que, que no entre nosotros la verdad que también que también, que también. pero vamos yo, pero vamos a unos niveles muy bien no no eh, yo vamos salvo que me estoy engañada y que me he equivocado pero pero disimulamos bastante bien pero es verdad que es enorme la competencia que hay ahí fuera. Sí. Y, y además que hemos tenido que aprender, mmm, joder, derecho fiscal, que yo lo odiaba. Entonces, pues, sobre fiscalidad, esa es la primera pregunta que te encuentras a día de hoy cuando vas a un mercado, a un festival. Y luego, ya si eso ya me cuentas que, sobre tus localizaciones, ¿no? La difusión enorme que, que encontramos a través de las producciones audiovisuales y luego también una notita que es que es gracias por siempre encontrar un aspecto positivo en las noticias que escribáis porque es verdad hombre es que las malas noticias lo comentábamos siempre pues tiene venden venden más no o, o, o el escándalo eh, pues yo no por lo general y aparte es algo que siempre se lo decimos a todo el que nos quiere escuchar que son todo ventajas y beneficios en la producción audiovisual, en los rodajes, salvo que te efectivamente se lleve la grúa al coche porque has aparcado en una zona en la que se va a rodar. O llegues un poquito tarde porque hay un atasco. Pero salvo esas excepciones que las sufrimos con cualquier otro. Eh, razones, pues que son todo ventajas, ¿no? Así que que es, eh, desde que empezamos ha sido enorme los pasos que se han dado. Insisto mucho que también creemos en las asociaciones, asociaciones creemos en la importancia desde Spainfield Commission, porque es verdad que no están todas las competencias eh, fiscales, culturales y demás delegadas en todas las comunidades autónomas. Y yo por mi parte nada más. Bueno, nada luego, más. Que luego podías intervenir también en las que... he hecho He hecho un resumen. Sí, pero está muy bien. Yo creo que es Andalucía. una buena panorámica. Es que no tengo vuestro logo. Oye, yo sí que una cosa, cuando, cuando, eh, cuando estabas hablando de la parte de turismo, por dar un dato, eh, nosotros. Eh, Spainfield Commission, este es el tercer año que hemos montado en la feria Fitur, que es la feria más importante del turismo, un, un pabellón dedicado, antes lo llamábamos turismo cinematográfico, ahora lo llamamos screen tourism porque de alguna manera es, va más allá del cine, ¿no? También están las series, también está la publicidad. Y este año, como novedad... Eh, ha estado Netflix en nuestro pabellón y han tenido un espacio y han presentado los resultados de un estudio que han hecho, eh, una encuesta a sus usuarios para ver cómo les impacta el haber visto un territorio en una serie con una película en su plataforma, para luego tomar una decisión de visitar ese territorio. Y era interesantísimo cómo eh, puedes llegar a las personas pues, incluso con gastronomía de otro sitio. La verdad es que muy, muy interesante. Es decir, que, que ahí hay mucho terreno todavía por, por, por trabajar. De hecho, nosotros lo estamos todos trabajando, pero todavía queda más. Y como digo, las plataformas están completamente implicadas porque lo que buscan es ese vínculo emocional con la con bueno pues con los clientes y le voy a dar la palabra ahora a Hacha vale. que nos va a hablar eh, desde esa perspectiva de Bilbao Vizcaya Fil Commission también con una experiencia muy 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 interesante y todo tuyo vale. y sin PowerPoint. Eh, muy bien. Eh, nuestra experiencia es mucho menos reciente, nosotros nos constituimos en el año eh, 2006. nacemos ¿Ahora? Sí, eh, nosotros comentaba que tenemos una experiencia de seis años. Nos constituimos en el año 2000, eh, 2015 y, y bueno, yo creo que ha dado la clave, eh, Piluca, cuando ha comentado eh, el tema de la competencia. Yo creo que nosotros no competimos entre nosotros porque en realidad en España eh, todos debemos ir aliados. Las productoras al final no conocen las eh, fronteras geográficas. Yo creo que lo comentaba antes también Teresa, Juego de Tronos se ha rodado en Navarra, se ha rodado en Cataluña. Se ha rodado en Andalucía, se ha rodado en Euskadi. Y yo creo que esa es un poco la tónica eh, la tónica cada vez más, más general. Sí es cierto que competimos con países europeos y es ahí donde yo creo que tenemos que hacernos, eh, ten, tenemos que hacernos fuerte. El negocio audiovisual yo creo que va a mover eh, en gran medida, impulsado por las plataformas, cerca de 100.000 millones de euros en el año 2025. Hablamos de un pastel enorme, de una demanda de contenidos creciente. Y una necesidad brutal de alimentar toda la cultura de, del entretenimiento y yo creo que no hay un país europeo en este caso que es nuestra competencia más cercana que no busque ahí su, propio, eh, su propio espacio yo creo que Phil Commission ha hecho un gran trabajo la mejora de los incentivos fiscales en el año pasado yo creo que ha sido crucial la rápida respuesta que dio también España al COVID yo creo que ha sido un elemento fundamental o sea, el día 13 de marzo estábamos eh, confinados y el día 9 de mayo se pudo rodar o sea, yo creo que en eso nos adelantamos prácticamente a todos los, los países europeos. Y yo creo que el COVID al sector audiovisual, eh, entre comillas y entenderme, creo que le ha traído muchas cosas eh, buenas. La demanda de contenidos es una, pero también yo creo que un poco eh, la voluntad política. Nada de lo que hacemos nosotros eh, puede ir adelante si no hay voluntad política. Nosotros al final eh, somos gente enamorada de nuestro trabajo. Somos gente terriblemente apasionada. Yo creo que no se puede trabajar en una filcomisión si no estás dispuesto a pelear, si no estás dispuesto a trabajar 24 horas, si no estás dispuesto a trabajar fines de semana, porque de alguna manera nosotros eh, somos intermediarios entre gente muy distinta, entre productoras grandes, productoras pequeñas, productoras internacionales, productoras locales, productoras con mucho presupuesto, con poco presupuesto, eh, cada una con sus propias necesidades, sus propios ritmos y luego administraciones. Que también tienen sus propios ritmos, son mucho más lentas, eh, les cuesta más moverse, eh, tienen políticas más restrictivas. Y bueno, nosotros no dejamos de ser intermediarios entre todos y también facilitadores. Y yo creo que eso nos obliga a hacer una doble, una doble entrega, tanto de enamoramiento por el trabajo como de, como de, de esfuerzo. Eh, Teresa tiene toda la razón. En el tema de, de que España vive un gran momento, el plan de Java Audiovisual, yo creo que es clave. También ahora el tema de los visados, que ha sido una traba importante para eh, profesionales que pudieran llegar de otros lugares a rodar a España, eh, pues se ha solventado. Y luego yo creo que hay un tema también eh, muy importante eh, cuando hablamos de producciones, del talento local. Yo creo eh, que todas las comunidades tienen gente muy preparada, gente muy formada, eh, gente con ideas. Eh, que ha sido capaz también de romper fronteras. Eh, nosotros venimos de un país pequeño, el, el País Vasco, eh, con un idioma también, el euskera, que no es universal, un idioma que habla muy poca gente, pero sin embargo, pues Sandía ganó 10 goyas en, eh, pues hace, yo creo que casi hace tres años. El Oreac, también una película Rueda en euskera, llegó a la carrera también de los, de los Oscar Y yo por eso también creo eh, que cuando ponemos el acento en producciones internacionales, eh, Juego de Tronos, Netflix, que también tenemos que ser conscientes de que una gran parte del trabajo que hagamos las Film Commission tiene que ver con todo ese talento local brutal que hay, que es enorme y que a veces no tiene posibilidades de salir. Yo creo que también ahí las Film Commission tenemos que hacer un esfuerzo especial por por impulsarlo, no solo para que trabajéis en producciones, sino para que también podáis desarrollar vuestros propios vuestros propios proyectos. Y bueno, pues eso es un poco, yo creo que un poco las funciones de lo que las Fil Commission eh, hacemos, lo comentó muy bien tanto Teresa como eh, como Piluca, y pues puedo aportar muy poco, o si sea, al final nosotros eh, hacemos un gran esfuerzo por captar por captar rodajes, yo creo que lo que es bueno para Vizcaya termina siendo bueno para Guipúzcoa porque habrá algo que nosotros no tenemos, que ellos sí tienen. Eh, ahora también estamos con una serie de Sin Límites que está rodando en, en Andalucía. Ha rodado en Euskadi y cuando rodaron en Euskadi, nosotros les dijimos: Es que hay sitios que aquí no vais a encontrar y Sevilla era uno de ellos. O sea, que... También nos dijeron: Ojo, porque en Bilbao lo han hecho estupendamente, lo Pero han resuelto todo. Y les animamos a que Sevilla, Pero vale, vale. También animamos... Oye, que Navarra también ha pasado sin límites, no, ¿eh? es otro Navarra. ejemplo. También, también me hablaron estupendamente. Me con Navarra, también ha sido estupendo. O sea, que nosotros en realidad, eh, una producción importante. Eh, tiene que estar abierta a poder rodar en distintos lugares de España, y yo creo que ahí nosotros eh, nos ayudamos. Y yo insisto, la competencia para nosotros es Europa, la competencia es exterior, y yo creo que el trabajo que hace Springfield Comisión, tanto en el tema de los incentivos como en el tema de, del COVID en el 2000, 2020, yo creo que ha sido clave, como ha sido ahora en los visados que estaba bloqueando varias producciones eh, que podrían llegar, eh, llegar aquí. Y luego, cuando insistía en el punto de la voluntad política, yo creo que es fundamental. O sea, sin voluntad política no hay incentivos fiscales mejores, eh, no hay reforma tampoco de la ley de, de emprendimiento de inmigraciones que es la que da lugar a los a los visados. Y bueno, el hecho de que haya una filcomisión también es una decisión política, evidentemente. ¿no? Y bueno, pues yo creo que está todo dicho. Bueno, en no, no, que aún nos queda. A ver, le voy a pasar la palabra ahora a Sara Sevilla. Que nos va a hablar eh, desde la perspectiva de Navarra. Me parece interesante y yo creo que te ha dado un poco pie, Agustín, cuando hablaba de que es importante captar rodajes internacionales, pero también potenciar lo local, la industria local, porque yo creo que Navarra ha hecho un trabajo admirable en cuanto a lo que es eh, la promoción y la potenciación de su propia industria, eh, el tema de animación, por ejemplo. Bueno, orientalo como tú quieras, pero sí, sí. que me parece interesante esa visión que tenéis. Sí, a ver, eh, Navarra es una comunidad que es, es uniprovincial y es una comunidad pequeñita. Pero creo que, que ha habido un antes y un después en todo este desarrollo eh, a la hora de, de poner en valor el, el territorio y, sobre todo, desde un inicio siempre decimos que la Filcomisión tenía como dos, dos vertientes: ¿no? uno, el desarrollo de, de las producciones locales, del talento local, como decía Agustín, que es, que es muy importante, y luego eh, lo que es la atracción de proyectos externos. ¿no? Externos, llamamos todo lo que fuera de la, fuera de la comunidad. Y, y la parte internacional. Entonces ahí eh, desde Navarra buscábamos ese equilibrio, poder eh, empujar los proyectos locales y seguir atrayendo proyectos internacionales. Pero nos dimos cuenta que era imposible, aparte de que por supuesto la Filcomisión es una voluntad política, la propia existencia de la Filcomisión es así, pero que teníamos que además convencer de la importancia del sector y de ahí la importancia, como decía Piluca, de esos estudios de impacto económico sobre el territorio. Nosotros en el 2017 hicimos un, un estudio de, de lo que es el sector audiovisual en, en, en Navarra y eso fue fundamental, marcó un antes y un después sobre todo en convencer al a ámbito político, a aquellos que toman las decisiones, para eh, mostrar el sector audiovisual como, como una atracción de industria, es decir, no solo verlo como un punto cultural, que por supuesto lo es, sino que, que es un sector industrial y que genera riqueza en el territorio. Eso marcó que el gobierno de Navarra, en este caso, incluyera las industrias creativas y digitales, que es el sector audiovisual en concreto, dentro de los ejes estratégicos de promoción del territorio. Normalmente, pues Navarra es una comunidad que, que, que es, bueno, daba mucho valor al desarrollo del, del, del sector eh, del automóvil, del sector agroalimentario, de las energías renovables, que es, como, es, es obvio que todo el mundo dice que el sector del automóvil es un sector que trae dinero, pero no se planteaban que el audiovisual en sí mismo lo podía generar. Y eso fue un cambio de paradigma en, en, en poder eh, justificar determinadas acciones y sobre todo... Que, que el gobierno no pusiese todo el día en, en, en clave decir qué estáis haciendo, en qué, en qué consiste el, el trabajo. Que aquí, donde Teresa lo ha explicado muy bien, qué consiste una filcomisión Commission, pero hay mucha gente a mi alrededor que después de prácticamente 14 años en, en este todavía no sabe eh, cómo funciona. Entonces, incluimos esa. esa Actividad industrial dentro de, de las prioridades de, del gobierno. ¿vale? Y esto ha sido como un, un antes y un después. Luego hay dos puntos que creo, porque no, me, no quiero repetir lo que han dicho mis compañeros, que es importante en, en esto que es unificar, o sea, trabajar de la mano con la parte pública y la parte privada. Es decir, eh, históricamente el, el gobierno generaba una serie de normativas, ayudas, etcétera, como muy independiente de lo que es el sector privado. Y yo creo que en Navarra. En los últimos años se ha logrado una unificación de ese trabajo entre la parte pública y privada y desde la Filcomisión se ha conseguido, que por supuesto el departamento que depende es que es cultura, pero una integración de todos los departamentos, es decir... Eh, se habla de manera eh, única ya con el Departamento de Cultura, el Departamento de Turismo, Política Económica. O sea, es un, una transversalidad a la hora de gestionar un proyecto en el territorio y en paralelo con toda la parte del sector privado. De esta manera, desde Filcomisión, impulsamos la creación de un clúster audiovisual. Un clúster audiovisual es... Eh, aquella asociación que trata de cubrir toda la cadena de valor de un sector concreto. En este caso sería el audiovisual. Normalmente tú hablas de audiovisual y piensas en productoras, proveedores, eh, empresas de service. pero en el caso de, del clúster audiovisual trabajamos desde el asesor, los asesores financieros, desde el tema de la asociación de hostelería. Eh, Empresas que se dedican incluso a dar altas y bajas de, de, del personal para, para las productoras. O sea, tratamos de cubrir todo, todo eso. Y ese empuje de la parte pública y la parte privada es lo que está dando buenos resultados en el territorio a la hora de, de generar sector eh, industrial y dar, dar de comer, como decía Peluca, no solo un, un proyecto audiovisual, sino que aquellas personas que estén elaborando o viviendo del, de de esta industria que puedan trabajar todo el año, ¿vale? Entonces, bueno, destacar sobre todo eso. En el caso de Navarra también creo que ha sido un éxito estos últimos años el, el desarrollo de la industria de la animación. Cuando pensamos en el audiovisual, siempre pues, vemos a, a Tom Cruise llevando una moto en una localización, pero hay más allá de, esa, de, esa, de esos largometrajes de ficción. Ahora estamos viendo un boom de las series, que por supuesto... A diferencia de otras películas, es muy positivo en el territorio porque la duración del rodaje de esas series, pues normalmente de media de un largometraje suele ser unas cuatro semanas, seis semanas, más o menos, puede haber un poquito más o menos. Pero una serie de ficción te cubre seis semanas de, de, de perdón, seis meses de, de, de producción en el territorio, con un mayor número de contratación, con un mayor número de proveeduría. Entonces es muy interesante, visto esa, ese desarrollo. Eh, cubrir al máximo tiempo, sobre todo, empleo juvenil. Y ahí vimos una, una posibilidad en el tema de la animación. Unificamos, como os he dicho, parte privada y parte pública y tratamos de hacer, por supuesto, con los incentivos fiscales, que son realmente importantes, y en el caso de Navarra tenemos una hacienda foral propia y tenemos una normativa diferenciada de la estatal, que, bueno, tiene sus, sus pros y sus contras en ese sentido, y conseguimos traer varias productoras de animación que junto con el Servicio Navarro de Empleo y otros entes de, de la comunidad ha dado pie a formación continua y con un porcentaje muy alto de contratación, porque las, las formaciones las vienen dadas por las propias productoras de animación, para llevar a cabo esos proyectos desde Navarra, desde el territorio. Y ya son cinco productoras internacionales. O sea, están situadas en Navarra, pero son proyectos de carácter internacional. Ahora mismo estamos a las puertas del estreno de, de Artacán y los tres mosqueperros, que entiendo que todos conocéis los dibujos. Sí, ¿no? Se conoce de Artacán. Ahora se ha hecho la, la película, se ha hecho desde Navarra y... y... Ese proyecto, que va a tener un supuesto estreno mundial con todas esas características, ha conseguido que llevamos tres años trabajando en el territorio con gente joven preparada para, para, para trabajar dentro de, de la animación. Incluso en este caso hemos grabado la, la banda sonora en, en, en el auditorio de Navarra, con la Orquesta Sinfónica de Navarra. O sea que esa atracción entre, entre todas todos las partes de los sectores que componen esa cadena de valor es muy interesante de, de, de contar. Eh, al hilo de lo que hablábamos antes, Agustín, eh, aparte de desarrollar ese sector eh, local, que es muy importante, también tenemos que traer proyectos internacionales a Navarra, como es por ejemplo el caso de Sin Límites, que Juego de Tronos, que es normalmente eh, trabajan en varias comunidades. A mí me, me parecía curioso cuando al principio intentabas explicarle a un, a un californiano que, que, que tenía que hablar con Agustín en vez de conmigo cuando me estaba preguntando por la playa. O Agustín me lo pasaba a mí cuando preguntaba por un desierto. Y ahí... Sí, sí, que, entonces... Llegas a un momento y dices: No, no, no vamos a tratar de diferenciar o explicarle una serie de límites que no tiene ni, ni por qué entrar en ese aspecto. Sino cuando vendíamos el territorio, lo vendíamos ya de manera conjunta. O sea, si necesitas la playa, el desierto, un palacio, lo vendemos todo conjunto. Y ya luego, ya internamente, oye Agustín, que está este proyecto por aquí. Entonces, esa, esa colaboración entre las diferentes Commission que por supuesto hay una una, somos competencia, pero creo que también. Hemos trabajado mucho y, y se puede ver que hay un apoyo entre todas las comisiones y si no no sería posible absorber determinados proyectos, sobre todo en el ámbito internacional. Podría estar hablando. Soy feliz. no. Bueno. Soy cuarto. Ahora mismo hay cuarto. <laughs> sí. Déjame hablar un poquito de Zaragoza y luego ya. Pero voy a ser muy breve porque como tiene muy poco histórico, pero sí que me gusta. Eh, me gustaría explicaros, eh, como decía, la oficina fílmica de Zaragoza es la más, eh, la más reciente, creo que es la más reciente, eh, también se están montando en Burgos, pero bueno, que esté en marcha incorporada a Spainfield Commission, la más reciente. Y bueno, pues es una, un proyecto del Ayuntamiento de la Ciudad, tiene la peculiaridad, que creo que es muy interesante, que al depender de la, de la vicealcaldía, eh, depende, digamos, de una vicealcaldía que que tiene dentro de su área tanto la cultura como el turismo como la proyección exterior, y eso para una filcomisión es lo perfecto, porque al final bueno, pues se beneficia un poco de, 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 todos esos, eh, eh, de todas esas áreas con las que comparte espacio. Eh, la oficina fílmica eh, ha empezado por hacer un trabajo, vamos a decir, muy ingrato y muy poco vistoso, pero que desde mi punto de vista honra a la ciudad de Zaragoza, que es empezar por dentro, por una ordenanza. Eh, adecuada para los rodajes eh, en la ciudad. Eso qué quiere decir, pues que la ciudad, cuando venga un rodaje, tiene que funcionar como un reloj. Si tienen que intervenir la policía, si tienen que intervenir parques y jardines, si tienen que intervenir los bomberos, si tiene que intervenir el eh, patrimonio, tiene que funcionar como un reloj. Y eso lo, es lo que ahora mismo se está trabajando y, y os puedo decir que es un trabajo arduo porque aunque no es eh, Nueva York, es una ciudad grande y compleja. Eh, ese es un primer paso. Otro paso que se, está, que se está dando, bueno, pues sí, es trabajar, pues como han comentado mis compañeros, pues lo que es una estrategia de promoción, una estrategia de comunicación y ya también una estrategia de atención a los rodajes que empieza a dar sus frutos. Pues, por ejemplo, ahí eh, hemos hablado del cine, hemos hablado de las series, pero también hay un área importante para nosotros que es la de la publicidad. Es decir, los rodajes publicitarios también son rodajes y muchas veces son rodajes que dejan bastante dinero en las localizaciones. ¿vale? Entonces, esta es un área en la que Zaragoza tiene un potencial enorme por nuestra proximidad a Barcelona y a Madrid, que tienen mucha más saturación y que ya en los pocos meses que llevamos estamos viendo que realmente el que viene repite y además lo comenta quiero decir en cuanto tú les das buena respuesta nosotros tenemos mucho que ofrecer Al final es una ciudad como digo mediana entre madrid y barcelona y que puede realmente recrear muchos escenarios distintos vale yo aquí pues tengo una anécdota de hace un tiempo ya de una, una productora que quería localizar terminator y estaban buscando la base aérea que es uno de nuestros emblemas la base aérea eh, la aljafería digamos tenemos localizaciones muy 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 potentes y buscaban una calle que representara a méxico pues la encontraron al final se fueron a rodar a hungría por una cuestión de incentivo fiscal todavía no habíamos mejorado el incentivo y almería, y almería. pero no rodaron en en la base de zaragoza pero una calle de zaragoza les servía como méxico porque como ha dicho bien piluca no solamente se representa la belleza y el amor y el lujo, también se representan todo tipo de historias y todo tipo de escenarios. Y bueno, pues en este caso pues fue eh, eh, un escenario así el que a ellos les, les encajaba. ¿no? Entonces, estamos trabajando, eh, desde el principio nos hemos integrado al 100% en Spainfield Commission, pues porque entendemos este valor que tiene eh, el hacer cosas en común. Como han explicado mis compañeros, cuando te presentas ante una productora norteamericana, o, bueno, pues realmente las diferencias y las fronteras entre comunidades, aunque ellos están acostumbrados a las, a las fronteras estatales, bueno, pues es que no, no quieren que les expliques estas cosas. Lo que quieren al final es, bueno, pues yo voy a España, ¿no? y nosotros vendemos España y bueno y esa es también la estrategia en Zaragoza, creemos que puede tener mucho potencial, a la vez este año también se está lanzando un nuevo festival que es el festival Saracusta que bueno pues ahí eh, de alguna manera hemos encontrado un hueco en, en el área de, la, de las películas y el, y el cine, o sea el cine y las series de historia y bueno pues va a ser el primer, el primer año y pensamos que conecta muy bien con la ciudad y, y conecta muy bien con una ciudad que está en la historia del cine, porque la primera película conservada, añado conservada porque hay discusiones sobre rodada, eh, no. es, está rodada en Zaragoza, que es la salida de Misa de Pilar de Eduardo Jimeno, y se conserva precisamente en esta filmoteca. Entonces, eh, tenemos ese histórico, aparte de haber tenido eh, en Zaragoza pues a, a cineastas como, como Buñuel, y que tenemos que... Que, que, que trabajar sobre ello. Muchas películas han venido a rodar aquí en el pasado, en la comida se reían, nos reíamos con los compañeros, porque claro, los que seáis de Zaragoza lo sabéis, en Zaragoza se rodó Salomón y la reina de Saba, pocas personas pueden recordar eso ahora mismo, en lo que era un desierto y hoy es un barrio valdespartera que está lleno de calles de cine donde hay pues la calle de, de la ventana indiscreta o los lagos de penélope cruz o el parque del libro de la selva bueno pues todo eso que a nosotros nos puede hacer gracia bueno pues realmente indica que el cine está muy presente en la, en la ciudad y el trabajo que queremos hacer bueno pues sobre todo sacar esto a la luz y convertirlo en un motor económico eh, de nuestra de nuestra ciudad y bueno, y ahora voy a volver un poco a devolver la pelota y os voy a preguntar. Yo voy a lanzarme primero. ¿Qué es lo más raro que os han pedido nunca? Porque realmente, si escribiéramos un libro, lo, lo que pasa es que valemos más por lo que callamos que por lo que contamos. Pero si escribiéramos un libro de todas las cosas raras que nos han llegado a pedir, venga, yo me lanzo la primera. A mí lo más raro que me pidieron, pero esto era cuando yo estaba en, en la Filcomisión de Aragón, fue busque, eh, meter, más fue en el mismo. Eh, un lobo, en, en los mismos meses, un lobo en el parque de Ordesa, que el parque de Ordesa es uno de los sitios, espacios protegidos dificilísimos, y luego lanzar, disparar una ballesta para que se incrustara en una pared y hacer un rappel. Eh, esto que suena muy raro, al final lleva detrás una escala de permisos para meter el lobo, una escala de permisos para utilizar una ballesta que tiene que estar la Guardia Civil. Bueno, una cosa que no os podéis imaginar la complejidad. Bueno, pues yo lo he lanzado y ahora ¿quién quiere coger esta bola? ¿Qué es lo más raro que os han pedido? Bueno, el caso de, en el caso de Navarra eh, todos conocéis las fiestas de San Fermín y lo que es un encierro. Es como muy llamativo para, sobre todo para, el, para los americanos y... Y en este caso fueron también los indios, que también es un proyecto que pasó por, por, por un montón de provincias, y en la última experiencia ha sido con, con una producción china. Llegaron los chinos a, a Navarra y querían recrear el encierro, pero lo, lo que decía Piluca, cualquier tipo de... O sea, el ayuntamiento decía, pues vamos a hacer el encierro, pero no entendían que lo que querían era reventar el encierro, o sea, meter un coche por medio, que se escapasen los toros. Eh, bueno, prepararla, prepararla gordísima en la ciudad. Entonces, en esa reunión con los chinos, <laughs> lo que él pretendía, por supuesto, esto se, se recrea en otras localizaciones, espacios concretos, hace falta espe muchos especialistas. Normalmente los toros no son toros, son mansos. Eh, requiere bueno, muchas especialidades que podría estar mucho tiempo contando. Y en una de las reuniones con el productor, con el productor chino, pretendía comprar... Eh, los toros porque claro el ganadero le decía que no podía que una vez que, que se utilizaban esos animales no, no servían para la lidia eh, pretendía comprarlos y luego eh, regalárnoslos porque no se los podía llevar a China Total que esto nos costó varias reuniones hacerle entender que esto no era posible, que teníamos que hacerlo, por supuesto, de otra manera, que teníamos que contar con un especialista en ese sentido y que había que recrear parte de esa entrada del coche, el vallado, etcétera, en otra localidad que no fuese Pamplona, porque hay que bloquear la ciudad prácticamente para para llevar a cabo para llevar a cabo un rodaje así. Hemos tenido muchas experiencias ya de rodaje con con, con toros. Al final vienen a Navarra a pedir esto. Esta fue algo muy curiosa de, de contar, más que nada, nada, pues por, por, bueno, por lo, que, lo que requiere. Y aprovecho así brevemente también para otro proyecto que nos toca mucho eh, en el caso de que comentaba Peluca, de que recibimos cualquier tipo de historia. Por supuesto, en Navarra también. Eh, casi nunca se recrea Navarra como tal. Hay pocos proyectos, aunque tenemos grandes historias en España. Son muchas veces, Bardenas eh, es el, la frontera mexicana, eh, ha sido de todo, Marte, cualquier cosa menos las Bardenas reales. Hay muy poquito, o sea, eso es, el, 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 los dos Rakis han pasado por allí también, pero no suele ser las Bardenas. Y esto nos pasa también... Con, con cositas como un proyecto de, de Ales de la Iglesia, que todos habréis visto que era 30 monedas. Quería rodar en una en una iglesia y claro, la iglesia pues tiene su, sus características y sus requisitos. En el momento que yo vi que la, el proyecto estaba firmado cuando me llegó por Ales de la Iglesia, <laughs> creo que no vamos a conseguir esta autorización y recorrimos todo el territorio buscando eh, localizaciones posibles que estuviesen desacralizadas para, para poder llevar a cabo esta producción. Entonces son cosas curiosas que suceden que yo no tenía el conocimiento hasta, hasta entonces de, de toda la cantidad de ermitas e iglesias que puede dar el, el territorio. A nosotros nos ocurrió una cosa, eh, yo, yo creo que la publicidad es igual, la que te pone más al límite, incluso más que las películas o las series. A nosotros nos ocurrió con un anuncio de Volvo, el Volvo 640, que lo dirigía Jerome Salé. Que fue el director de la película de Jacques que tiene un, un César en Francia. Entonces, eh, él ro ¿Eh? sí. ¿Y este ¿Me habéis oído? Ah, vale, pues este hombre eh, rodaba la última semana de agosto en Bilbao y tenía todo preparado pues, como de dos semanas antes. Pero él tuvo un desencuentro con el director de fotografía. Entonces, cada día iba cambiando las localizaciones de un día para otro. Eh, con lo que convirtió el rodaje en imposible. Él traía, traía 20 caballos pura sangre en un avión desde, eh, desde Barcelona. Un avión que tuvo que aterrizar, se tuvo que abrir el aeropuerto del hoyo de noche, que no, el aeropuerto de Belón no, no funciona eh, de noche, cierra a las 12 de la noche. Hubo que abrirlo, trajo los caballos, hubo que meter a cada caballo en, una, en un vehículo especializado, llevarlo a un monte que está a una hora del aeropuerto. Y cuando llegó, no le gustó el color de los caballos. <laughs> Hubo que volver a llevar todos los caballos y tal. Luego eh, decidió que quería rodar como si fuese un hotel la sede del Partido Nacionalista de Vasco, que es el partido mayoritario de Euskadi, que tiene una ecurriña gigante que yo creo que no se ha quitado nunca. Y vamos a reunirnos con el presidente de Euskadi, Burbacha, para que les permitiera rodar como si fuese un hotel, quitase la ecurriña y ya nos llena el OK después de una gran pelea. Y la víspera. Pasó por allí, no le gustó y decidió cambiarlo por la Escuela de Ingenieros. claro lo un domingo a la noche, rodaba un lunes, agosto, la Escuela de Ingenieros cerrado. De conseguimos localizar al decano que estaba en la República Dominicana. Eh, un auténtico desastre de que recordamos todos en Bilbao el, el rodaje del anuncio de, 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 de Bobo, que luego ha sido un éxito porque la verdad es que es un anuncio es una auténtica joya porque se nota que es un director de cines está muy trabajado pero joder, solo queríamos que se fueran de Bilbao pero, joder, que se, se acabaran se acaban ya, acaban ya. ya y luego nos ha pasado también recientemente una anécdota al hilo de Ales de, de la Iglesia que ha rodado en Bilbao en el mes de, de enero que él quiso cerrar la salida de la autovía del de, de aeropuerto que conecta con la ciudad y entonces le dijimos pues, que era imposible cerrar la conexión, además no, no hay una vía alternativa. Pero bueno, luego pilló eh, en la época más dura del COVID, en enero de, de este año, pues el tránsito del aeropuerto bajó de 60.000 personas eh, 600, 60 a 600 personas y conseguimos cerrarlo durante dos días. Una ruta alternativa entre las casas aisladas que hay y tal que se hizo, pero por si fuera poco, también a los de, de la iglesia se empeñó a rodar en la Gran Vía, que es la calle céntrica de Bilbao, con un dron. Que no se si puede rodar con dron porque hay que guardar unas garantías de espacio de 50 metros a cada lado y tal. Y, y al final lo hicimos en una plaza concreta, eh, contando las calles, con la buena en fin, que es competente la China, que también es la que es competente. O sea que, bueno, es un poco un mundo. Sí. Es un, mundo un poco de locos. Ahí conocemos todos eh, la película de Amenabar, lo imposible. Pues hay veces que en las film comisiones la gestión de lo es, imposible. Mejor, sí, sí, es un poco eso. Y sobre todo el tiempo Sí, sí. Ocurre, no es tanto que sea difícil solo, sino que también las productoras trabajan en el... Así que cuando leáis algún tuit o algún mensajito, es que no han dado facilidades para rodar en tal sitio. Pensar, pensar un poquito y analizar un poquito, porque quizás es que nos pidieron nuestra familia o nos pidieron dinamitar... Claro, bueno, exactamente, o dinamitar un puente romano eh, o meter una especie protegida en un parque natural, un, pues, un animal que se cargaría todo el ecosistema tuberías y alcantarillados, hay días que de tuberías y alcantarillados vamos bien. También mañana nos vamos acá al Marché du Film a, a promocionar eh, nuestras localizaciones y nuestros incentivos. Uf. Yo ahora pienso si en la hemeroteca habrá alguno de los artículos que nos ponían a caldo por haber permitido. O haber atraído o, pues, cierto, cierto rodaje. Eh, de hecho, en la oficina también algunas veces les cambiamos los títulos. Manolete era marroncete o <laughs> La mula era la coz de la mula. <laughs> es que hay realmente complicados rodajes. También nos sucede muchas veces trabajar desde la confidencialidad. ¡Guau! Wow, ahí sí que es, es, es complicado. Eh, nosotros, por ejemplo, pues desde Franco Cefirelli, cuando pretendía hacer el desfilo para Calas Forever, que él quería en, en Osuna, que también conoceréis por, por Juego de Tronos, hay una preciosa calle, San Pedro, y él quería un gran desfilo, pero un desfilo con todo. Con todo es que quería nazarenos, caballos, toreros, flamencas, todo, ¿no? Y un paso de Semana Santa con sus velas, todo. Y claro, era el maestro, eh, Franco Sefirelli, en la ópera y Carmen, la representación. Y, y, y bueno, pues, oye, que si lo vais a hacer, pues lo hacéis, ¿no? Ahora la manta de críticas que os va a caer cuando estrenéis la, la, la película, ¿no? Y cómo se os, os puede tildar de ignorantes. <laughs> Sutilmente íbamos dando pildoritas, hasta que finalmente, pues sí que vieron que ya con los toreros, con los trajes de luces, eh, la flamenca, los caballos y los carruajes, pues ya era un buen desfile, ¿no? También el ruso que quería una, pues como no, plaza de toro, vaquilla, pero castellera a la par. Pero bueno, si tú encuentras a los que quieran hacer una castellera. Que no y ese encierro de Cádiz. Ah, bueno, eso es otra cosa. Los Sanfermines en Sevilla y Cádiz. He de decir también que nos sirvió para, para defender el enorme y gran trabajo que habían hecho nuestros colegas desde Navarra, porque eso es otra cosa, que a mí personalmente es que me fastidia mucho y por ejemplo con los datos económicos de empleo, repercusión y rodaje veréis que hacemos el sumatorio de toda Andalucía y cuando me llama el periodista pero me gustaría más preciso los datos de esta provincia y unificamos todo. Porque algunas veces, ¿y por qué más? ¿Y por qué no están haciendo? ¿Y qué dejaron de hacer? ¿Cuántas veces se nos han caído eh, rodajes? Porque aquí estamos hablando hoy solo de éxitos y de gran trabajo que desarrollamos. De los marrones y de la cantidad de proyectos que no han salido adelante el año que viene en el campus. Yo, yo, yo Confesiones, claro. Yo he contado Terminator, ¿eh? O sea. ¿Sí? <laughs> Pues claro, eh, es que desde Pamplona, desde Navarra, habían hecho un trabajo maravilloso, espectacular, y habían hecho pues todo lo todo lo posible. De hecho, durante el mismo rodaje y todos los los becerros escapados, en fin. Claro, pero es que la estafeta no tiene tiro de cámara y a no. ese y recuerdo Piluga, que querían rodar en en, en febrero y querían que hiciese sol. Claro, Entonces, también. En sol. Pamplona estaba nevando. Sí. Y, y tendrá, claro. a tener que marchar a a, de Madrid para abajo. ¿no? Aquí sí. está, es febrero. Claro, en esa fantasía que ellos tienen, que luego es muy relativa, porque con Assassin's Creed, eh, cuando sacaron el primer cartel, aparecía la Giralda completamente. Pues alguien, un historiador, dijo que, que no podía estar porque el minarete, y frenaron la campaña. Digo, yo no me lo creo. Pero ¿Quién se va a poner a analizar que Assassin's Creed.? Eh, desarrollaron este siglo y la minarete de la Giralda. Oye, pues pararon la campaña y cambiaron los carteles. Luego corren toros o eh, barbaridades, barbaridades, la verdad que sí. Ahora, yo sí me quedo con esos amaneceres cuando tienes la posibilidad. Yo también confieso, nosotros lo primero que le decimos al productor cuando quiero, necesito y busco es guía de producción, contacto con nuestros profesionales. Tenemos grandes profesionales, localizadores, porque claro, nosotros. Nos, tenemos que promocionarlo, no, no podemos suplir en ningún caso el trabajo. Yo confieso que en estos 23 años sí que en varios rodajes nos hemos extralimitado en nuestro trabajo, porque desde la misma productora, desde la misma distribuidora, decían: Vamos a ver, ¿nos vais a ayudar o nos vais a ayudar a encontrar ese desierto, esa localización? ese Pues claro, pues sí, lo hemos hecho. El caso, pues desde Carmen con Vicente Nanda, La Triste. Y en el caso de, de Exodus con, con Riddle Scott, que vamos, yo personalmente es que iba con el coche a recoger a equipo, a buscar el helicóptero y el barco para ver desde el acantilado y, y, y efectivamente desde un camello me fui a una excursión que me enteré en el desierto, que lo hacían con las ramblas y demás, y yo desde el mismo camello, haciendo las fotografías un domingo, y mandándoselo al localizador y decía, quiero más, quiero más, y un poquito mejor, no tan movida, digo, lo, lo intentamos, vale. Va Pero sí que nos hemos extralimitado un poquito, y fue, por ejemplo, pues efectivamente es muy excitante cuando eh, eh, encuentras, recibes el, eh, el, el correo de, de, pues de la grande, digo la grande por la repercusión enorme que sabes que va a suponer para tu territorio, porque eso es otra cosa, yo confieso que yo he llegado a llorar, y a emocionarme de cómo un taxista en Almería me decía: ¿Sabe usted que hay un rodaje? Y esto es una maravilla, mire usted, es que han contratado a gran parte de mi familia. Es que da gusto salir por las calles de todos los equipos disfrutando y estando en la calle. Pues sí, he llorado cuando he estado localizando con un equipo y miraba los, la, la cafetería y veía el colegio y demás. Digo, Vais a vivir algo muy gordo. Y ya no solo la economía y el empleo. Es la enorme ilusión Oye, déjame que, que cuente, se puede vivir que, que cosita, desde un rodaje. Porque, como creo que tenemos delante una audiencia de periodistas o de futuros periodistas también, eh, por hablar, conectar un poco con lo de la confidencialidad y la ilusión. Eh, cuando viene un rodaje, nosotros normalmente, hay veces que lo tenemos que firmar, otras no, pero hay un compromiso de absoluta confidencialidad. Nosotros no podemos decir nada. nada pero además. Es, es un tema muy serio. Eh, en un rodaje en Belchite eh, venía Arnold Schwarzenegger con eh, 80 personas más, un día de rodaje para un tema publicitario que se estrenaba ese anuncio en la Super Bowl. Conseguimos guardar la confidencialidad porque el pueblo de Ojo de Belchite pues, lo cerraron con, con seguridad privada y todo fue fenomenal, nadie se enteró de nada hasta que de repente Arnold Schwarzenegger salió a su, a su caravana, de no sé si conocéis el pueblo viejo de Belchite, salió que estaban aparcados en la puerta y pasó por allí el equipo de fútbol de, lo, de Belchite. Y vieron a Arnold Schwarzenegger, entonces dijeron, bueno, se hizo una foto con ellos, él consintió, e inmediatamente la foto subió a Twitter y a los... Cinco minutos, yo ya tenía una llamada en el móvil. Teresa, que sabemos que está su Asenager contigo ahí en. Bueno, pues ya teníamos. Que vamos para allí. No, 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 que vamos para allí. Y ahí vienen los medios de comunicación, porque lógicamente son temas eh, muy, muy atractivos, que enganchan, que a la gente le gusta saber, ¿no? Pero para nosotros, que gestionamos esa confidencialidad, uff, hay veces que hay mucha tensión con con, 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 esta, con, con el disclosor de la, de la información. Oye, yo como no sé qué hora es. Y, Entonces, y me gustaría abrir que si hubiera alguna pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Organización? ¿Organización? Venga, preguntas del público. Si no, nosotros ya veis que seguimos enrollados, ¿eh? O sea, no tenemos problema. ¿No hay preguntas? ¿No tenemos preguntas? ¿Qué vergüenza, no? Tenéis, quiero decir, tenéis. <laughs> no, que nosotros seguimos contando cosas, ¿eh? Que no, que no tenemos problema. No, seguro que no tenéis ninguna duda, nada que preguntar. Quedó todo muy claro. Ah, que no veía. El, no sé si... Ah. Creo que te van a pasar el micro. Tremendo, sí. Alberto. Vale, eh, buenas tardes, me ha parecido muy interesante lo que habéis contado y al hilo de lo que habéis dicho de, de, supongo que será el ejemplo de la película Noche y Día en, en, sí. Sí, en Cádiz, eh, si uh, os habéis, os han preguntado algún, o sea, fiestas patronales y todo esto para, para adecuarlos con esto, os han preguntado o han hecho lo que les ha dado la gana? Sindagi, Sindagi Milen y Mavara. Solo sí. se vio una vez la producción sí. india. india. Y además fue curioso porque estábamos con los top 10 de los actores de la India. Era el Tom Cruise, el George Clooney. Eh, pero bueno, allí sí. Aquí no la... los conocíamos, pero allá sí, allá pero, era algo la espectacular. Las como contrataron un montón de feriantes, hicieron una era un pueblo, una plaza fantástico y precioso. La, las gitanas que hacían algodón de azúcar y manzanas de caramelo y demás, ellas eran los que reconocían y se habían visto toda la filmografía de estos actores. Era muy curioso además. Y dice, pero tú las entiendes y dice, hombre, sí, le vas cogiendo, le vas cogiendo el tren". Y yo cuando sí, sí. La, la ves. Claro, para ellos fue también una felicidad poder venir a rodar a España, porque no se les reconocía y eran... Sí, tenían sus con... aires de estrella, porque los sí, tenían. Fue <laughs> al ratito. Pero, pero, pero sí, pero al hilo de tu pregunta, yo recuerdo ese proyecto que, que comenta Piluca, que era una producción india, y sí que tienen una parte que te preguntan, ¿no? O sea, se dejan asesorar, ellos tienen una idea de España. Luego llegan aquí y, como dice Piluca, te piden pues, toreros, eh, pasos de Semana Santa, todo junto. Pero sí que hay una parte que ellos te preguntan, ¿no? Un poco sobre el territorio. A nosotros pasa mucho con proyectos del Camino de Santiago o de San Fermines. Pero en ese caso también, yo me acuerdo que nos preguntaban mucho, pero luego hacen lo que les da la gana. Entonces, te piden asesoramiento, pero las decisiones finales vienen pues, por el equipo de arte, por el director y por la cantidad de pasta que tienen. Si tienen mucho, meten más folclore y si tienen poco, pues menos. Pero hacen lo que les da la gana. Y, y en ese proyecto en concreto fue muy gracioso, y luego estuviste la película. Y más o menos cumple eh, el territorio. Pasan por San Fermines, pasan por La Tomatina, pasan por Andalucía, más o menos cumplen. Pero claro, luego eh, el, el mundo de Bollywood es como es y de repente pues, se ponían a cantar y a bailar eh, una, una canción así como de Bollywood, pero medio flamenca, eh, en Pamplona. Entonces, ese es el resultado un poco de, de ese asesoramiento, pero hacemos lo que podemos sí, en ese sentido. Ahí, quizá yo creo que, que esos rodajes... Quizás son la excepción. Es decir, la mayor parte de los rodajes que vienen a España no vienen a recrear costumbres españolas. Eh, muchas veces, como ha explicado antes Piluca, si viene la serie de Crown, pues eh, Andalucía es Australia, es Bahamas. Muchas veces España dobla por otros países. De hecho, la gente del servicio siempre dice que podemos hacer en España el 80% del territorio del mundo. Es decir, que podríamos reproducir casi cualquier parte. En España, porque claro, tenemos un territorio muy diverso, pero no suele ser un componente de la cultura española. De hecho, utilizan no, a veces no. nuestro patrimonio histórico, pero lo utilizan para historias completamente distintas, como es el caso de Juego de Tronos, ¿no? Que, sí, que, que han utilizado patrimonio. Lo de, histórico. de flamenco, sí que. El flamenco, sí. sí, sí en nuestro caso, tira. el Camino de Santiago, al final sí que tiene esa parte de que te asesoran los Sanfermines. Pero la, la mayor parte de la ficción, por supuesto, cuenta otras cosas. Y también otros, ese puntito cosas. exótico y tercermundista. Nos hemos encontrado en algunos casos también cómo representar y nos... Pa Recuerdo como anécdota, a Semana Santa, una película que fue fallida en muchísimos aspectos y estaba Mira Sorbino, como una de las protagonistas que llegaba a Sevilla en el AVE supermoderno y estupendo y cogía un taxi y cuando se bajaba una gitanita, iban a pedirle limosna. Y a mí me interneció tanto porque las gitanitas preciosas y estupendas que habían contratado, cuando llegaron ellas tan con todos sus pelos, caracolillos, sus corales y tan arregladas y tan emocionadas, y empezaron a despeinarlas, a hacerles unas greñas y a mancharle la cara, y decían a las niñas, pero si en España los niños tenemos prohibido pedir. Eh, 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 y es verdad que te fastidia mucho o cuando vas al museo de James Bond en, lo, en Inglaterra y todos los coches que se han utilizado en las sagas de James Bond y, y el de España son es dos caballos y en el resto del mundo son unas super coches es verdad, sí, ese, ese aspecto y, y a nosotros nos han llegado a cuestionar y nos han llegado a decir de todo, incluso incluso eh, ilustradas e interesantes personas diciendo, bueno, bueno, es que esto no se puede rodar cualquier cosa, ¿no? Y decía, bueno, ¿y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Un comité que analice los guiones y decida o no, decida qué se puede o no contar y cómo? Digo, cuidado porque, porque eso es otra cosa, que, que, que cada uno tenga, pues sí, efectivamente su, su libertad. Y es verdad que nos ofendemos muchas veces. Sobre lo que la imagen que pueden proyectarse en la pantalla, pero muchas veces no nos miramos el propio ombligo y cómo cada uno está contando la historia desde su punto de vista y desde su conocimiento o desconocimiento de, de, de causa, pero desde la libertad de hacerlo, ¿no? Otra cosa para señalar y que siempre remarcamos muchísimo es qué seguros son también los rodajes. Tú antes contabas la, la, la cantidad de cosas que que la, la del disparar el arpón y, y la tirolina y demás, bueno, es que sí eh, eh, es que se analiza y tienen unas inspecciones laborales increíbles, luego un estudio de riesgos laborales, hay que tener en cuenta toda la seguridad que hay detrás para conseguir el seguro lo costosísimo que supone un, un día, un parón en un, en y, un rodaje. Y cada, y cada vez más el, el, Eso... el, la responsabilidad también medioambiental. Medioambiental, la, efectivamente. Yo, yo ahí tuve una experiencia en un rodaje que hubo que decir, mira, esto no lo puedes hacer, porque en esta pared que quieres hacer esto, arriba hay un huevo de quebrantahueso. Y si se muere el huevo, es una especie protegida. Oye, primero les fastidió un montón, pero cambiaron el guión para poder hacer las cosas de otra manera. No, es que para efectivamente no hay cosas que no. Hombre, aprovecho para decir también: en el caso de Agustín, se leyó todos y cada uno de los manuales de seguridad en los rodajes del mundo entero. Participó activamente en la elaboración de ese manual de buenas prácticas para el rodaje, igual que en el caso de Teresa también, con todo el tema de incentivos fiscales. ¿Qué pasa con el Brexit? Estados Unidos, las visas. Y la verdad que es sumarle que la pro problemática del COVID, que también sí, ha sido sí, pues lo, lo que sí. todo lo que ha hecho Agustín ese trabajo previo. Sí, efectivamente. Y, y seguimos. Eh, hoy ha salido ya por fin en prensa que el gobierno de España ha creado un procedimiento específico. Y llevamos detrás de eso un montón de meses, porque el Brexit ha creado un problema muy grave, eh, porque claro, prácticamente todas las producciones, muchas de las producciones que vienen a España, aunque sean americanas, vienen a través del Reino Unido y a través de productoras británicas, que estaban acostumbradas a venir sin problemas por la movilidad de personas, ¿no? Y ahora, como está el Brexit, pues Claro, esto a nosotros nos ha afectado muchísimo porque todo lo ha ralentizado y encima échale el COVID encima, ¿no? Pero bueno, poco a poco, peleando mucho, vamos consiguiendo estas, estos pequeños... Un dato muy importante es lo que comentamos al principio, la voluntad del Gobierno junto también al trabajo de la comisión, cómo ha conseguido romper en poco tiempo barreras eh, que hubieran parecido imposibles. Yo, yo creo que, jo, que vivimos un buen, un buen momento otra cosa es que seamos capaces de aprovecharlo, de apuntalarlo, de consolidarlo. Pero yo creo que, que lo visual en España vive, vive un momento con gran potencial. Y, y en Europa yo creo que podemos acabar estando muy bien posicionados. Oye, no tenéis más preguntas. Es que de verdad nosotros estamos encantados de hablar con nosotros mismos. Pero mm. si tenéis preguntas... Yo solo... Ah, vale, vale. Mientras le pasan el micro, vi, vi. Vale, yo solo os quiero comentar una cosa que ha hecho Piluca, eh, confidencial, que es una anécdota que a nosotros nos sorprende muchísimo la en la Filcomisión eh, Juego de Tronos, cuando se rueda en Euskadi yo creo que Cosana lo ha comentado ellos unifican eh, una playa en Guipúzcoa con otra playa en Vizcaya eh, con San Juan de Tuluache, en la que montan encima lo que es roca dragón y eso era como el gran secreto para el que firmamos 800 hojas de eh, confidencialidad el día que convocamos a su oficina de producción a los medios con el alcalde el diputado general, eh, 40 periodistas lo tienen en una pantalla dibujado a carboncillo todo. Pues salió todo el mundo, nadie nadie se dio cuenta. Todo el mundo estuvo allí y nadie lo vio. Y era como el gran secreto que se descubrió en realidad cuando apareció en la tele la séptima temporada, fue cuando se descubrió todo el, el montaje. Sí. O sea, estuvimos una hora en declaración de rueda de prensa y tal. Con una pantalla gigante. Juego de Tronos fue muy, muy exigente Cómo, no, no, no. con esa confianza. confidencialidad. No hubo manera de, de, mira, mira de por ejemplo. Qué horror, un error que de tuvo, bueno, en el caso de Navarra ro ¿sí? ¿Sí? rodaron. Sí, ellos tenían montado, eh, un poco eh, para organizarse. Sí. Claro, no se dieron cuenta que cuando convocaron la rueda de prensa ahí. Estaba, allí estaba oye, oye, perdona. Sí, tenía una pregunta. Tenían una pregunta por ahí. Sí, yo muy rápido, pero eh, igual me arrepiento de hacerla. Bueno, yo no, pero. Pero, o, o igual me, me mantáis vosotros por haceros nada, no, también puede ser. No, pero yo, eh, claro, habéis mencionado un montón de veces eh, la fiscalidad, los incentivos, y pienso que, claro, que mucha gente a lo mejor no, tenéis, no tiene ni idea de lo que le estáis contando. Entonces no sé si seríais capaces de una forma muy fácil, muy fácil, muy fácil y muy breve, eh, eso, daros unas pinceladas para que entiendan un poco la importancia de la fiscalidad. Evidentemente, en el caso de Navarra es más es mmm, una medida muy estrella, pero no sé si... Eso, podéis darles unas pinceladas rápidas. Gracias. Tú misma. Venga, os hago, os hago un, resumen, un resumen rápido. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los incentivos fiscales? Eh, bueno, pues estamos hablando que cuando viene una productora a rodar a España eh, tiene menos coste. ¿Por qué? Porque hay una parte del coste que. Eh, mmm, que lo soporta el, el país. ¿Por qué lo soporta el país? Pues porque sabe que por ese euro menos de impuestos que ingresa va a tener un efecto multiplicador, porque si no viene esa productora, pues tampoco va a gastar en hoteles, tampoco va a contratar a personas que pagarán seguridad social, etcétera, etcétera. Es decir, que por cada euro que deja de ingresar el Estado... Eh, por otro lado recibe pues hasta eh, 3 euros en función del, del tipo de producción vale, por lo tanto es una inversión rentable que hacen los gobiernos, ¿cómo funciona? bueno, pues cuando viene la productora normalmente contratan a productoras en España, a productoras que se llaman de service esa productora de service es quien gasta en el territorio quien contrata a los eh, a los figurantes quien, eh, bueno, pues realiza un poco todos los gastos y eh, esa productora va a la, a la hacienda pública y le dice, mira, me ha venido una productora extranjera que se ha gastado 10 y la hacienda española dice, pues toma 3. Es decir, de cada 10 euros, la hacienda española le devuelve 3. Es un 30%, eh, esto está muy simplificado, hasta el primer millón de gasto en España. Eso que hace que España es más competitivo que otros países a la hora de venir a rodar. ¿Qué pasa? Que cada país ha desarrollado sus incentivos fiscales. Si vas a Portugal, también es un 30%. Si te vas a Canarias, sube hasta un 50%, porque Canarias es una región ultraperiférica. En el caso de Navarra, no lo voy a explicar porque está aquí, eh, mi compañera lo explica mejor, tienen su hacienda foral propia, fijan su propio incentivo. En este caso no es exactamente igual el sistema, pero tienen hasta un 35% en vez de un 30%. ¿vale? Entonces eh, no sé si quieres ahí añadir algo, no sé si se lo he explicado bien. Al final es menos coste. Sí, eh, simplemente eh, el hecho de producir, de llevar a cabo una producción audiovisual en España generas una deducción fiscal sobre el impuesto de sociedades, viene siendo algo así. Los porcentajes dependen por cada territorio. Y también eh, me gustaría poner añadir a, lo, a la explicación de Teresa. Que además de hacer una devolución, lo que hay también es eh, una territorialidad de ese gasto. Es decir, hay una serie de porcentajes que se exigen gastar en un territorio que tienes que demostrar para poder luego justificar esa devolución o esa reducción de pago de impuestos. No sé si ha quedado clara la respuesta. Claro, pero yo tengo una duda. La deducción fiscal es para la empresa de service en España. Sí. Vale. Y no. Entonces lo que hace eso que es que esa empresa pueda dar un precio más competitivo a la productora extranjera exacto, y que por eso... Vale. Y se hace más competitivo frente a países que tienen un incentivo fiscal inferior. Claro. Eh, y aún así, eh, bueno, ahora lo tenemos bastante competitivo porque ahora es un 30% el primer millón. Subió durante la pandemia eh, y fue una subida eh, importante pero como ha explicado Piluca, en el 2014 no existía el incentivo fiscal como lo, hoy lo conocemos empezó con un incentivo muy, muy suave, que era un 15%, que no mm. era ni competitivo. Mm. Para que os hagáis idea, Francia está en los mismos niveles prácticamente que España de incentivo fiscal. Esto es algo generalizado. Claro, pero eso no se puede utilizar con un poco de trampa eh, de las productoras extranjeras, que conociendo previamente que las empresas van a tener esa devolución del impuesto, en, a través del impuesto de sociedades, eh, digamos que mmm, paguen menos o bajen el margen que puedan tener esas empresas de service eh, como excusa del, del incentivo? No, porque es muy transparente el sistema. Es decir, al final eh, tú te vas al Boletín Oficial del Estado, ves la ley del impuesto de sociedades, es perfectamente público y de alguna manera es transparente. La, la productora extranjera firma un contrato con la productora española, esos contratos son contratos muy complejos, pero es muy explícito el hecho del incentivo. Es decir, eh, si no existiera ese incentivo, para empezar, no contratarían, no vendrían a España. pero además eh, está en juego permanentemente y funciona así porque es la manera como ha dicho Sara también unido a la territorialización del gasto de asegurar que, eh, que es el gasto se produce en España, ¿vale? Porque es la propia empresa española la que rinde cuentas al fisco español, ¿vale? Entonces ofrece, como lo has explicado al principio, ese servicio de una manera menos costosa, pero es transparente desde el principio. Ahí eh, bueno, pues puede haber otras reglas de mercado pues, pues que haya que competir, porque también competimos en precio. Pues nosotros somos un país más económico, por ejemplo, que Francia, pero más caro que Marruecos. Pero bueno, esto como para cualquier eh, inversión. Sí, al final es una apuesta ¿no? por el desarrollo de un sector concreto por un país, una apuesta política. De, de... Aquí bueno, hay una complejidad añadida: que es que hay dos tipos de incentivo, unos para las productoras extranjeras y otros para las producciones españolas. ¿Vale? Es decir, que las producciones españolas también tienen derecho a ese incentivo fiscal. Está organizado y estructurado de forma diferente, pero también tienen ese, ese, ese derecho. Y la ventaja que tiene, y por eso, bueno, la primera vez lo pusieron, lo puso el ministro Montoro, y esta vez durante la pandemia decidieron subirlo, que fue una señal a, a todo el mundo de decir España está viva y queremos que vengan a rodar en cuanto se abra eh, tras la pandemia, eh, claro, es una medida muy... En barata, porque no es como una subvención que te cuesta dinero. Esto si no viene el rodaje no te cuesta y, y si viene el rodaje el efecto multiplicador ya lo tienes garantizado. De 3, 5, Depende del ¿no? tipo de, de, de producción. 5, 5, 5. Si la producción al final arrastra, vamos a decir, servicios de mayor valor añadido en el territorio, pues el, el efecto multiplicador es mayor. Por ejemplo, el efecto multiplicador en Reino Unido es muy alto porque arrastra mucho servicio de, de valor añadido. Eh, nosotros estamos compitiendo en que cada vez arrastre más servicio de valor añadido, que gasten más en, en profesionales. ¿no? De hecho, los, los, implementados, los incentivos fiscales siguen. Los, los, aquellos, todos los países con los que competimos en, eh, en, en, en Europa, todos los que han implementado los incentivos fiscales, siguen teniendo esos incentivos fiscales y los van mejorando. Eso es la señal inequívoca de que es algo que claramente repercute en la economía del país, en el empleo del país y luego además el extraordinario que tenemos que es de imagen, de impacto y de difusión. Así que de nuevo vuelvo a decir que es que son todo ventajas en los rodajes y las producciones audiovisuales. Tiene lo que llamamos territorio común, que sería España, que es las Canarias que tienen sistema fiscal propio, Navarra que también tiene el sistema fiscal propio y Euskadi que tendría cada territorio su propio sistema fiscal propio. Con competencia para poder implantar. Eso es para simplificar. <laughs> sí. No, pero bueno, pero sí que es un dato importante que sepáis que el incentivo fiscal no solamente es para las producciones internacionales, sino que las producciones españolas también tienen incentivo fiscal. ¿Más preguntas? Sí, siguiendo con esto, dos cuestiones rápidas. La primera, si el IVA entra en alguna, de alguna forma en esta fórmula y la segunda, de cuando hablamos ya de producción nacional, si estos incentivos son por irte a otros territorios o dentro de tu propio territorio. El, el... otras regiones, a otras comunidades, quiero decir. Eh, a ver, lo que ha comentado el Agustín, el régimen eh, fiscal español aplica en todo lo que es el territorio común luego hay especificidades de los regímenes forales de, de las, los territorios vascos y de Navarra y la especificidad de, de Canarias que tiene como un plus de insularidad pero si tú estás rodando entre Andalucía Aragón, pues tienes el mismo incentivo ¿vale? Eso no, no implica nada y la otra pregunta que has comentado es el tema del IVA, a ver el IVA por ejemplo en el territorio de Canarias es distinto porque tienen distintos tipos de IVA, más ventajosos, precisamente por la insularidad, y el IVA aplica bueno, pues aplica en función, en el caso de las producciones extranjeras, cuando son productoras eh, que, no son, eh, que no son españolas, tienen derecho a la devolución del IVA. Es decir, tú, eh, el servicio, el servicio español, pues imagínate, les cobra 100%. Eh, más el IVA, pues ellos tienen derecho a que les devuelvan ese, ese IVA. Ese 21% lo pueden recuperar, ¿vale? No, no eh, el que se les repercute. Eso eh, para los países europeos y aquellos que tienen tratados específicos. Ya los hemos fundido con el incentivo. No, 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 no. Esto era para demostrar que, que lo nuestro no solo es Irakán, sino que, <laughs> que también nos toca madrugar. Y, a y a aprender derecho tributario. De hecho, solo cuando vamos a los festivales vemos películas. Vamos a que vengan a prorrogar las películas. Excepcionalmente podemos escaparnos alguna peli y quedarnos dormidos, pero. <laughs> pero que... Más cosillas. Por ahí, si hay alguna pregunta, aprovechad, ¿eh? ¿Qué? Bueno, oye, pues vamos a terminar si no tenéis más preguntas, damos de nuevo las gracias a la, a la organización y al Ayuntamiento de Zaragoza que, que ha estado también apoyando ojalá que pueda volver eh, que pueda volver este campus al año que viene, porque la verdad es que, que, es, que es un gustazo y creo que que los participantes lo estáis disfrutando y bueno, y sobre todo gracias a nuestros visitantes. Gracias, gracias a vosotros por la invitación. Y lo último, que hemos hablado mucho de producciones internacionales, que es que vende mucho. Pero la Film Commission también asesora a los proyectos pequeñitos, a los proyectos en, en vías de desarrollo, al primer proyecto de cortometraje, o sea, desde el proyecto más pequeñito a las grandes producciones internacionales. Pero que añade que no también asesora, los cuidamos más. Los cuidamos más, <laughs> sí. desde luego. Los cuidamos más, sí. Pues nada, oye, gracias.